En el año 2013, conmemoramos el centenario del natalicio de Efraín Hernández Cholocotzi, destacado maestro que laboró en la Universidad Autónoma Chapingo por casi 40 años. A 22 años de su partida, la vigencia de su legado en torno al estudio de los recursos naturales y la agricultura tradicional se torna cada vez más apremiante. Ahora que la agricultura campesina se ha relegado, menospreciado, y la modernidad neoliberal se empeña en desaparecerla. En voz de sus discípulos y colegas, se presentan las aportaciones del maestro en los diferentes campos científicos que abordó y las perspectivas de esos campos barbechados en la parcela del conocimiento. Muy importante es la relación que cuando hay trabajo de campo, tener estrecharla con la gente que va uno a entrevistar o va a ver. En el caso de la cartografía del INEGI, es fundamental que los fotointérpretes o los especialistas que van a interpretar ahora imágenes de satélite conozcan cuál es el ámbito que van a trabajar. Y para ello entonces se tienen que informar previamente de qué cosas hace la gente de campo, cómo está influyendo en la modificación del campo, porque eso se va a reflejar en la cartografía. Entonces, la metodología y los aspectos de enseñanza que dio el ingeniero Hernández Cholocotzi son fundamentales. Y uno como responsable, los maestros que jueguen, tienen que transmitir todo eso a las nuevas generaciones que están haciendo la cartografía. Bueno, los reservorios botánicos nos sirven sobre todo para la cartografía del que publica el INEGI, cartografía de los recursos naturales, es para poder identificar y clasificar bien, tipificar bien los tipos de vegetación. Sin el conocimiento de las especies, las plantas, es difícil definir cuál es cómo está constituida, y al final de cuentas el resultado de delimitar esos tipos de vegetación nos van a dar la suma de qué superficie ocupa ese tipo de vegetación a nivel nacional. Por eso es muy importante que el fotointérprete, quien trabaje en la cartografía, conozca y se profundice en la clasificación de las especies. Eso le va a facilitar el trabajo final. Es muy importante que quien vaya a hacer cartografía de vegetación conozca muy bien no solamente la forma, la altitud, sino la generalización de las masas montañosas, las zonas áridas, el clima, que finalmente van a ser parte del conocimiento de la distribución de los recursos. En la actualidad, con el uso de una cantidad de imágenes satélites muy modernas, usando tecnologías muy modernas, mucha gente cree que la actividad de campo ya se terminó, porque podemos observar muchas cosas al detalle, y no es así. En la medida que queramos conocer mejor cuál es la distribución de nuestras especies, en dónde se ubican y demás, hay que salir al campo. El trabajo de campo no lo sustituye nada, ¿no? Entonces, pero muchas veces quienes toman las decisiones no lo entienden así. Y en lugar de incrementar el número de gentes conocedoras de esos recursos, pues las quieren disminuir con la finalidad de que salga más barato. Pero eso dice que más barato, al final de cuentas es mucho más caro, porque no es real lo que estaría representando.